Las obras de urbanización de los nuevos accesos al complejo hospitalario universitario de Ourense han involucrado a tres administraciones, la autonómica, la provincial y la local. La cooperación ha sido la clave para que estos trabajos estén ya en marcha. Agradecer las facilidades de todas las administraciones para creer en este proyecto que, como digo, va a mejorar de forma importante dentro de unos meses atención sanitaria a todos los ciudadanos de Ourense. A Deputación siempre estará, siempre estivo, y es un motivo hoxe de darlos parabéns a Ciudad de Ourense, señor alcalde, por supuesto, pero también a toda a provincia, porque sin duda, cuando vote a andar esta grandísima infraestructura, novísima, de última generación, de vanguarda, parabéns, señora Xerente, pues será un antes y un después en atención sanitaria da provincia, en la que todos tenemos que loitar y, por supuesto, vuelvo a repetir la palabra, cooperar. Que fue un trabajo en estos últimos meses complicados de reuniones para tratar de llegar a ese punto de encuentro donde la Deputación financia una parte muy importante correspondiente o que asunta de compensación, área de compensación, aparte de Ochan, que es solo consolidado, pues evidentemente le corresponde o concello, y las obras de saneamiento que irán también por parte a cargo do que o Servicio Galego de Saúde, por lo que afecta a este hospital. Los nuevos accesos suponen una inversión de más de 1,5 millones de euros y conectan las rúas Nosa Señora da Sainza y Cruceiro Quebrado, permitiendo acceder al nuevo edificio del Chuo. La superficie total de actuación será de 4.050 metros cuadrados y las obras tienen un plazo de ejecución de 5 meses. La Xunta prevé que a finales de 2016 esta ampliación esté ya a pleno rendimiento.